Y ahora ya está en la diosa. Mesa. ¿Cómo le va, señorita? Hola, Diana. Buen señora, día. Señora, señora, en realidad. Sí, sí, no se llama señorita. Más no. Rubia y linda que nunca, ¿eh? Mira, mira. Blonda, blonda. Blonda, blonda. Poniéndole color a este lunes tan gris, por lo menos acá en Montevideo, que llueve sin parar, oh. Chicos, yo que seguí hace un ratito. Bueno, la consigna de hoy, yo no estoy de acuerdo, porque nosotros no tenemos feriado, así que. Les gané de mal, ¿eh? Hoy no me encontraron. Estaba atenta atrás de cámara a la consigna de hoy. Así como estuve atenta, che, qué fin de semana de clásicos. Tremendo y en todos con uruguayos protagonistas. E incluso les traigo una buena noticia. ¿Cuál? Nosotros vieron que tenemos como ese ida y vuelta con los argentinos, sí. De que Gardel es de nosotros, de que Natalia Oreiro, de que eso, sí. El mate, el café, vamos, todo de uruguayo. Todo. Bueno, ayer los uruguayos fueron las figuras de Boca y Boca aceptó que todo es de Uruguay. O sea, el dulce de leche, el mate, así que todo es uruguayo. Me encantó este tuit. Porque, a ver, es con humor, obviamente, es una clásica disputa de dónde es el mate, si es uruguayo, si es dulce de leche, es uruguayo. Y me parece que lo hicieron como diciendo, no nos importa. Que los uruguayos metieron goles, ganamos el clásico gracias a los uruguayos, le damos lo que quieran. Así es, bueno, con los goles de doblete de Merentiel y también un gol de Cavani le ganó a River, así que los uruguayos diciendo presente, dejaron afuera a River, imagínense lo importante que es en un clásico que tuvo de las dos hinchadas, sí. Eso es importante. En Instagram pusieron, un diario argentino puso una foto que dice tiro flechas, estos uruguayos se nos están descontrolando. Buenísimo. Claro, porque Merentiel festeja con ta, también así, y bueno, Cavani, la típica flecha. Como despegó Cavani, ¿no? Porque tuvo un tiempo complicado, ¿se acuerdan? Claro, Boca, sí, ¿no? Sí, merecidísimo. Se amoldó al mundo, sí. Boca, que tiene de todo un poquito. Y ahora le está yendo bárbaro a Cavani, que está pagando con goles y también siendo un referente adentro y afuera de la cancha. Dianita, y decís que hubo público de los dos, de las, sí, dos partes, y ¿paz? ¿Pacífico? ¿Fue bolío? Por lo hasta ahora. ¿No trascendió nada? Hasta ahora sí. Qué bueno. Hasta ahora. Suerte. En un ratito para Teledía voy a estar chequeando todo lo que pasa en los medios. Cavani sobre el origen del festejo en el arco tiene un sentido especial. Vamos a llamarlo a Cavani, que el otro día vino. ¿Qué será? Acá a hacer un otro evento, vamos a llamarlo a ver. ¿Qué será el? ¿Alguien sabe? India. India, la hija. ¿Por la hija? India, la hija. ¿La hija mayor? Claro, está dedicado a ella. Y ahora incursiona en el mundo de los vinos. ¿Qué le pasa? Sí, están todos ya. ¿Viste están que esta todas? Gente? ¿Tiene una bodega? No. No, lanzó un vino. ¿Lanzó un vino? Lanzó un vino. Ah, no, no, sí, no sabía. Sí, sí. O le lanzaron, vieron que capaz nada. Que allá tenía. Qué bueno. Por una bodega, vio que todos incursionan en el vino. Y es un proyecto, bueno, familiar también, ¿no? Sí, 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 a par de vino con la mujer, o sea, fue muy disputado porque el vino en este periodo, de a menos de a 48 horas aproximadamente, sí, viajó a Uruguay de este clásico, pero bueno, ¿qué le importó a Cavani? Vino, hizo el vino, destapó el corcho y después fue y brindó. Y se destapó en Argentina, el corcho destapó todo. Bueno, pero cuando ellos llegan a Córdoba, donde se jugó, sí, este partido, claro, la sensación es como cuando va un equipo también así importante al interior del país, que están todos con lo difícil que es a veces acceder a venir a Montevideo y a un estadio, un partido tan importante. Entonces, claro, fue furor. Y miren, miren, por favor, que le dieron hasta un niño para que Cavani firmara. Ay, mi amor, en la panza, en la remera. Y firmó la camiseta. Y el niño llora. No entiende nada, sí, pobrecito. Mira, que me hace una vacuna, me está vacunando. Pero miren lo que dice abajo. El pequeño Salvador Edinson. Ay, se llama como... Se llama Edinson, exactamente. El papá fanático de Boca. El pequeño tiene 6 meses nada más. Ay, chiquito. Y en... Un bebé como Lolita y sin, ¿cómo no va a llorar? No entiende nada. ¿Quién es ese señor? O sea, está toda la gente, en vez de pasarle un papelito, se pasó al bebé. Y Cavani, que es un dulce, que lo trata bien. O sea, después le explicaron que se llamaba como él. Pasarle la camiseta, lo que pasa es que llama más la atención que te pasen un bebé. ¿Qué vas a decir que no? ¿Vas a decir que no? Claro, y los padres mirándolo por todos lados ahora el hijo en la tía. Famoso. Cavani, agarra lo que se llama como vos, le dijeron. Bueno, y vamos a escuchar al padre, porque tenemos al padre que lo agarraron ahí entre la multitud y decía esto. A ver. Ahora, contame cómo se llama y qué pasó ahí. Se llama Salvador y quería que le firmara a Cavani, Edinson Cavani, porque él se llama Salvador Edinson por Cavani. ¿En serio? Totalmente. ¿Cuánto tiempo tiene? 6 meses. 6 meses y ya le pusiste Edinson. Claro. ¿Me podés? Desde que supe que iba a venir a Boca. ¡Qué pelo largo! Impresionante. Es más grande que ser fanático. Hay que ser fanático.
parecía más grande. Y Cavani llegó a mediados del año pasado a Boca. O sea, el niño ya estaba para nacer y bueno, y este padre confió, puso todas las fichas al niño y a Cavani ahora. le dio suerte, Le dio suerte, totalmente. Y bueno, vamos a seguir en el fútbol argentino. Pero cuando estábamos en epidemia de mosquitos, sí. ¿Cómo ustedes? A ver, ustedes tienen tips. ¿Cómo alejar a los mosquitos? ¿Tienen con tips? El está, el típico. Y el repelente. Y el repelente. Lo mato. Está, bueno. Quedó lleno de machucones con la invasión que había y quedamos todos llenos de machucones. El espiral. ¿Doctor? Sí, citronela afuera y adentro. Está. ¿Y si se lo olvidaron? No, bueno, si consiguen un maple de huevo, por ejemplo, esto pasó en el fútbol argentino. En la sede del fútbol argentino, miren cómo ahuyentaron el mosquito. No, o sea, es real, es como que lo viéramos en un partido de fútbol. Claro, sí, sí, sí. El humo ahuyenta a los mosquitos. Intentaron que, esto fue en un partido de la sede argentina, obviamente es uno de los partidos que porque casi en la cancha televisa. Es eso también. Claro, en pleno partido. Incendiando un maple de huevo. Pleno partido dijeron, tráeme un huevo, tráeme un maple de huevo, que los mosquitos no podemos más. Y ahí lo usaron cual espiral. Claro, porque intentaron... el espiral tiene el humo, pero creo que el contenido también, ¿no? Sí, no, obvio. Bueno, tiene unos ingredientes particulares. Bueno, en vez de apoyar, ya está. Ya tienen entonces qué hacer con los maples. Aparte les traigo tips, les traigo todo. No pueden quejar. Completita. Bueno, sí, y vamos a seguir por diferentes ramas. Ahora vamos al lado más mascotero. Ah, me encanta. Me encanta este segmento. ¿Se acuerdan del Pulpo Pol? Sí, sí, claro. Era predictivo. Exacto. Él predecía el Mundial de Sudáfrica 2010, hizo muy famoso. Algunas le desembocó y otras no. Obviamente se subían las que estaban bien. Ahora tenemos un perrito de la Champions. Opa, mira. Que aparte juega al básquet y de esta manera. Ay, mi amor. Él predice. El Bayern que clasificó. ¿Le invoca, decís? Sí, le invoca. Sí. La cuestión es, él predice a medida que entra la pelota. El Real Madrid, perfecto. ¿Viste? Cuando la pelota no entra, no pasa nada. La pelota tiene que entrar. Ah, pero esto no lo publicaron después del partido, ¿no? Y el Paris Saint-Germain. Ahí están, los cuatro clasificados, entonces, o sea, ya. ¿Qué más dice? ¿Y le entra al Madrid? Sí, sí, sí. Hasta, bueno, a ver, lo que subieran, lo que subieran, esto. Igual que genio cómo hace para invocar la pelota en el aro, Y bueno, y dicen que hasta la cantidad de videos llega hasta quién es campeón. Ah. Según el perrito que predice la Champions, el campeón de este año es el Real Madrid nuevamente. Nosotros en hace unos años... Y que el PSG queda en el camino. ¿Cómo se llama? A ver si Mateo se acuerda. Ay, no lo tengo. Hace unos años, acá en la mañana, teníamos un hámster que era predictivo. Un buen día Uruguay. ¿Te acordás, Mateo, nuestro productor? Ay, sí. Lo buscábamos de mascotero. Teníamos si un hámster y... ¿De quién era el hámster? Del espacio Mascoteros. Ajá. Que yo hacía hace muchos años. ¿Y qué? Y predecía los partidos del Mundial. ¿Te invocó alguno? ¿Qué Mundial fue? ¿2018? No. No sé. Cacho, el hámster Cacho. Vamos a buscarlo en archivos para el lunes que viene. ¿2014? No, yo no estaba en el canal. ¿Qué mundo? 18. Tuvo que haber sido de Rusia 2018. 18. Sí, ahí sí. Y bueno, y para ir cerrando este capítulo que pasamos por todos lados, encontramos este videito que, la verdad, hay que compartirlo, porque cuando van a la cancha, sobre todo los infantiles, que le ponen tanta presión, miren lo que es. A ver. ¡Esa! Ah, ¡mira cómo se abrazan! ¡Cómo saluda! ¡Ay, mi amor! El que recibe el gol también. Pero este es el mensaje con el que vamos a cerrar la columna especial de deporte. ¡Ay, los amo! Y de festeja también. Y festeja los dos juntos abrazados, entonces, para cerrar este día lluvioso con un abrazo y el penal allí. Festejaron todos. ¡Qué lindo video! Gracias, Diana. Un placer, como siempre, recibirte. Por favor.